Valoramos muy positivamente esta incorporación de 15 autobuses de gas natural, que supone que el 61% de la red de la empresa Martín en el municipio de Leganés son autobuses de gas natural, y eso coincide perfectamente con las apuestas del gobierno municipal, unas apuestas que tienen que ver con el plan de movilidad urbana sostenible, que, en el que hay una clara apuesta por los transportes públicos y en concreto por el autobús y la bicicleta. Ir trabajando en el plan de estrategia de calidad del aire, con medidas y con acciones concretas, palpables, como esta, evidentemente lo que contribuimos es a mejorar la calidad del medio ambiente que nos rodea a todos. Hoy empiezan a funcionar ya en Leganés, se van a incorporar a 3 líneas de autobuses y fundamentalmente a la línea 1, que es una línea urbana del municipio de Leganés que financiamos conjuntamente la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés. No solamente es el factor medioambiental, sino que evidentemente son autobuses que gozan de plena accesibilidad, tienen dos plataformas, una plataforma eléctrica y una plataforma manual para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad en lo que a la movilidad se refiere. Goza también de paneles en donde se van informando de las paradas, tanto para aquellas personas, por ejemplo, que tengan algún tipo de problema auditivo, y están diseñados para aquellas personas también que tienen algún problema visual. También goza de cargadores de USB, de conectividad con red Wi-Fi, del dispositivo de pago inteligente. Es el momento también de empezar a mejorar la frecuencia de los autobuses en el municipio y también solicitar que lleguen a nuevos barrios de Leganés. A la mayor brevedad posible, como digo, tener el escenario de que el 100% de toda la flota sea una flota eficiente, y no solamente eficiente, sino también propulsada con una energía limpia.